Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos. La Cámara de Comercio Hispana siempre va enfocada en conseguir la mayor información posible para nuestra comunidad. Hoy tenemos en este programa tenemos a María Carrillo. Bienvenida, María, ¿qué tal? ¿Cómo Mucho estás? gusto nuevamente aquí al programa, pues bien, feliz de estar por acá y traer más información a la comunidad, como siempre. Ok. Como todos sabemos, María representa al Centro de la Familia. Y hoy vamos a hablar un poco acerca de los jóvenes, ¿no? Exacto. ¿Qué está pasando? ¿Qué estáis haciendo vosotros en favor de los jóvenes? Bueno, Centro de la Familia siempre ha tenido programas. De hecho, siempre sea como dice su nombre, nos enfocamos en familia desde los niños, ¿verdad? Que tenemos el programa de Head Start. Si hay personas de bajos recursos que quieren que le cuidemos los niños gratis, el programa de Head Start, pueden hablar a Centro de la Familia y calificar. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en los adolescentes, ¿verdad? Ponle de 12 a 17 años. ¿Qué programas tenemos? ¿Qué Centro de la Familia se está preocupando sobre eso? De repente tú sabes, el papá, la mamá trabajando, el niño sale de la escuela y tal vez en el teléfono, ¿verdad? Sí. Y como aquí en Utah, yo creo que en varios lugares, pues muchos hablan de que hay relaciones tóxicas, relaciones de abuso, bullying. Entonces, Centro de la Familia trae para ustedes, para la comunidad, dos programas que tienen ya muchísimo tiempo con nosotros, son en línea. Es 1 hora de clase a la semana. Uno de ellos dura 3 meses, otro 1 año, y esto es para atacar ciertas áreas. Por ejemplo, el programa se llama en inglés Safe Days, o como se dice, citas seguras. Les enseñamos a los niños en 1 hora de clase, es en línea. Les enseñamos cómo distinguir esas banderas rojas entre sus compañeros, cómo poner los límites, ¿verdad? Cómo tener esas relaciones más sanas con su alrededor. Puede ser el maestro, el papá, el amigo, porque me imagino que de repente los padres trabajando y llega su hijo ya con una mala amistad, ¿no? Entonces ellos no se dieron cuenta cómo se desarrolló. Exactamente. Entonces estamos ofreciendo este programa, se llama Safe Days, las inscripciones están listas ya ahora en enero, es 1 hora por semana, o citas seguras, las puedes tomar de cualquier lugar de Salt Lake County o en Salt Lake, nos pueden contratar Centro de la Familia. Dale a tu hijo 1 hora, ¿verdad? Invitamos a la comunidad que les dé a su hijo, que le quite el teléfono un ratito o les diga y lo conecte por la comunidad de su casa. En una computadora o en su teléfono, es por la vía esta de Zoom. Y ahí tenemos un profesor súper preparado en esto, Qué bien. que les enseña, pues ahora que sí, las habilidades para tener relaciones más sanas. Sí, porque como dice, me parece a mí que es muy lógico de que muchas veces los padres están demasiado Sí. ocupados con el trabajo. Y además los jóvenes todavía no se han terminado de formar en muchas áreas. Todos hemos pasado por la adolescencia, que es la época más complicada que todos vivimos, ¿no? Sí. Porque vamos descubriendo cosas, pero por otro lado nos estamos arriesgando en ciertas áreas, ¿no? Y mucho más que hoy en día con todo el tema de tecnología, es muy fácil que ni siquiera ni saliendo de casa ya podamos estar expuestos a cualquier intento de abuso de lo que fuese, ¿no? Así es. Y más porque tú sabes que anda tanto de moda, pues, que el bullying o el Exacto. abuso doméstico y todo. Yo creo que eso es una manera importante darles a tus niños en 1 hora de clases, como lo está ofreciendo Centro de la Familia, y saber que en esa hora nosotros les vamos a abrir un poquito los ojos, ¿verdad? Les vamos a enseñar qué está bien, qué está no, que tienen el derecho de decir no, si es abuso, poner un alto inmediato a cualquier persona. Claro. Y bueno, pues conocer también sus derechos y saber que son personas, que nadie tiene derecho de tratarlos mal. Y bueno, yo creo que eso les va a fortalecer muchísimo su parte para hacer una comunicación más sana a su alrededor. Entonces, ya, ese es uno de los programas. El segundo programa me parece bastante bueno. Yo digo, wow, además gratis. Acuérdense que esto Centro de la Familia lo ofrece gratis. El siguiente programa es para los niños únicamente de noveno grado. Entonces, en noveno grado me imagino que ellos están preguntando, ¿qué voy a estudiar? ¿No? ¿Qué me gusta? Claro. Entonces, si volvemos a lo mismo, pues aquí tristemente el papá, la mamá tal vez trabajando, ¿en qué momento tú dedicas y dices, bueno, tal vez mi hijo quiere ser artista o quiere ser, o sea, descubrir esas habilidades? Nosotros ofrecemos un programa, se llama Early Escalera o Escalera Temprana, le llamamos porque
pues el primer escalón es saber qué quieres estudiar. Exacto. Y muchas veces no sé, no es solamente hacer una pregunta, ¿no? Oye, ¿a ti qué te gusta, te gustaría hacer? A lo mejor ni lo sabe. Pero sí es el ayudarle a ir descubriendo para qué tiene habilidades o qué cosas podría Así es. optar, ¿no? Y de hecho también lo hacemos de una manera. Este programa dura un año, es para noveno grado nada más, únicamente noveno grado, lo pueden hacer en línea. Ajá. De hecho lo tenemos ahorita empezado, pero pueden inscribirse todavía. Es una hora a la semana y realmente lo que les enseñamos a los de noveno grado es descubrir esas habilidades, no nada más preguntarles, tal vez hacer ejercicios, preguntas, cuestionarios, Ajá. de una manera cómoda, ¿no? Porque sabemos que los niños pues ya están en un colegio, que ya están en una escuela, entonces Claro. no les vamos a dar como esas tareas. Y a mí lo que algo que me gusta, Juan, que compartimos, que Centro de la Familia lo hace, es, por ejemplo, si descubrimos que tres, cuatro personas quieren ser doctores, tratamos de conseguir un doctor y lo ponemos en cámara y que los chicos pregunten, que les nazca ese Ajá. amor por estudiar de cómo llegaste a ser doctor, cuáles fueron tus retos, ¿no? Esas preguntas que tal vez no en un examen la van a saber. Claro, Entonces, eso claro. queremos emocionar a los niños, descubrir sus habilidades, conocer por qué estudiar, para qué estudiar, ¿no? Y bueno, hallar ese amor por la escuela, encontrando sus habilidades. Y ese programa se llama Early Escalera o Escalera Temprana. Igual es en línea y gratis por Centro de Los la de Familia. noveno grado, ¿qué edad tienen más o menos? Si no me equivoco, deben tener como 14 años. Como 14 años, ¿no? Ok. Todos los de noveno grado, que nos los manden a Centro de las Familias. Y como te digo, es gratis, una hora en línea. Ajá. ¿En español o en inglés? Podemos hacerlo en ambos, Ok, sin bueno. problema. Así no hay. Y Sí. como estabas diciendo, es gratis. Es Tampoco gratis. tiene ninguna reserva de su, dependiendo de su estatus legal ni No, nada no, por el no, estilo, para sino que nada. eso no tiene nada que ver con Sí, todo esto. todo mundo es bienvenido al Centro de la Familia. Y bueno, algo importante que ambos programas, tanto el de Safe Days como el de Early Escalera para los niños y adolescentes, al finalizar damos un certificado con valor curricular para su escuela. Oh, qué bien. El de Early Escalera tiene un valor también porque está patrocinado, también trabaja junto con nosotros lo que es Latinos US. Entonces, bueno, Qué pues bien. ese es algo ya que le puede servir a sus niños también y saber que. Pues es muy bueno y para ustedes que nos están siguiendo, pues ver que hay herramientas, no solamente que ayudan a los jóvenes, sino que ayudan a los padres, porque muchas veces los padres no tienen ni idea de cómo pueden ayudar a sus hijos a o bien a descubrir o bien a protegerse, como estábamos hablando antes, sino que cuando se da uno cuenta, tal vez es un poco tarde, Así es. porque ya, pues, Ya llegó con el amiguito que exactamente, tú te que. das cuenta que abusa mucho de tu hijo, pero pues ya Exacto. no te diste cuenta, ya es muy su amigo, ¿no? Entonces. O en el caso de los por la persona ya no, o sea, el joven no sabe todavía a dónde se quiere enfocar y cosas así, ¿no? Claro, no sabe qué estudiar, no hay tiempo en la casa. Sé que muchas escuelas lo dan, pero he escuchado que lo dan como en cantidades, ¿sabes? Imagínate, Claro, 300, claro. 400 estudiantes. Nosotros lo limitamos a tenerlo en 25, entonces tu niño va a recibir una atención más Qué bien. personalizada. Está un profesor de la Universidad de Utah con varias especialidades en esto, en ambos programas, y también siempre hay una persona que está en el apoyo ahí, en Qué inglés o en bien. español, y nos limitamos el de Early Escalera a darlo a 20, 25 personas, adolescentes, entonces eso hace que tu niño esté mucho más centrado en qué Claro, estudiar. perfecto. Pues muchas gracias, María, por estar con nosotros hoy aquí, pero además por traer toda esta información que muchas veces pues pasa a lo mejor desapercibida para mucha gente, ¿no? De esta forma, pues ustedes están teniendo la información de primera mano de las organizaciones y de las personas que se están preocupando por esas áreas que tal vez pues tenemos un poco más desconocidas o no sabemos cómo atender a nuestros hijos en esas edades, que ya de por sí son complicadas, ¿no? Pues muchísimas gracias y gracias a ustedes por seguirnos y volvemos en una próxima edición de Hablemos.